Bienvenidos a La Clave. Soy María Isabel Piñeiro. Y yo soy Fernando Ampuero. Hoy es viernes 16 de julio e iniciamos con el resumen informativo de La Clave. En los centros de vacunación de Guayaquil comenzaron a inmunizar a las personas de 18 años o más, solo con presentar la cédula. Entre el martes y miércoles de esta semana se aplicaron en el país 706.322 dosis contra el COVID-19. Si así llueve, que no escampe. Y si así viene escampando, que no llueva, diría yo. Los casos confirmados con COVID en el Ecuador llegan a 472.000 y el número de fallecidos por encima del promedio anual ya suma 68.244 personas. Lo bueno es que la cifra de inmunizados con las dos dosis ha subido hasta 1.754.000 personas. Esto definitivamente es una muy buena noticia. Por favor, vayan a vacunarse, no coman cuento. Ese mensaje de WhatsApp con la foto de Piolín que te mandó tu tía puede verse muy bonito, pero no es ciencia. En estos momentos, la desinformación es el peor enemigo de la ciudadanía. En el Ecuador plantean la eliminación de la tasa que encarece los pasajes aéreos. Las personas que quieren viajar al exterior desde nuestro país deben pagar $50. A esto se lo denomina Ecodelta y originalmente fue creada para obtener recursos que permitan promover la imagen turística de Ecuador. Hasta ahí todo bonito. Según estimaciones de sectores productivos, la tasa Ecodelta genera unos 60 millones de dólares anuales. Los fondos van a la cuenta única del Estado y luego una parte se asigna al Ministerio de Turismo. Pero adivinen qué. El ministro Nils Olsen afirmó que de los 60 millones recaudados en el 2019, solo 1,5 se asignaron para promoción turística. ¿Y dónde se fue la diferencia, Fernando? Solo como referencia, Costa Rica, Perú y Colombia invirtieron más de 50 millones cada uno en promoción turística ese mismo año. Por eso estamos como estamos. Vamos a cambiar de tema. En los invernaderos de Tabacundo, en la provincia de Pichincha, se desarrolla el primer cultivo formal y legal de cannabis ecuatoriano. El objetivo de la empresa Canandes es la producción de cannabis no psicoactivo y cáñamo industrial, el fitomejoramiento y los bancos de germoplasma, la producción, el procesamiento de derivados, la comercialización y la exportación. Su cosecha y producción ya está en marcha, o más bien, ya levanta vuelo. Más de 500 personas acuden diariamente a los exteriores de la vivienda de Miguel Ángel Nazareno. Esperan sentados en la vereda y hasta durmiendo en sus vehículos, esperando que la empresa Big Money les devuelva el dinero que invirtieron. En un mensaje compartido en redes sociales, Don Nasa reiteró que devolverá el dinero a los contribuyentes. Desesperen sentados nomás. Volvamos a las vacunas. Varios planteles privados de Guayaquil y San Borondón gestionan la vacunación para sus estudiantes mayores de 16 años. Esta etapa incluye a los padres de familia, a los exalumnos y a la comunidad educativa en general. Es una buena iniciativa, es hora de pensar en los jóvenes. El niño portovejense Ian Rivera falleció el día de ayer. Fue diagnosticado con atrofia muscular espinal. A través de colectas y campañas solidarias intentaron recaudar 2.1 millones de dólares para adquirir el denominado medicamento más caro del mundo, Zolgensma. Pero no pudieron lograrlo. Nuestra solidaridad con su familia. ¿De qué sirven la medicina moderna y los avances científicos si no logran llegar a la gente porque no pueden pagarlos? Esto es terrible. Y un tribunal del Oro ratificó la inocencia de Daniel y Noé Salcedo por el caso de lavado de activos. Según la defensa, el dinero que tenía uno de los procesados era producto de un préstamo bancario que recibió para ayudar a su hermano. Amor de hermano, le dicen. El expresidente Lucio Gutiérrez se aburrió de la política y ahora vende energizantes naturales, Guayuse Tea. Es el nombre de la bebida producida por una planta nativa de la Amazonía llamada Guayusa. Gutiérrez afirma que esta planta se la conoce como el Viagra natural por sus efectos afrodisíacos. ¡Vea eso! Mándenme a ver un tanquero aquí para el personal de Armonía TV, por favor. Bien, es momento del bloque internacional. En los Países Bajos decomisan 3 toneladas de cocaína en un contenedor procedente de Ecuador. La carga ilegal estaba oculta entre cubas de puré de plátano. El destino final era el puerto de Basilea, en Suiza. El cargamento tiene un valor en la calle de 225 millones de euros. Y hace un momento hablábamos de los 2 milloncitos que no se pudieron conseguir para salvarle la vida a Ian.
El mundo está realmente loco. Y el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue planeado desde la vecina República Dominicana. Así lo ha informado el jefe de la policía haitiana, quien también anunció la detención del jefe de guardaespaldas y de otros tres miembros de la seguridad del fallecido mandatario. Esto va a seguir salpicando. La justicia española autorizó este viernes el toque de queda nocturno solicitado por el gobierno regional catalán en Barcelona y varias localidades turísticas. Para contener la disparada de casos de COVID-19 de los últimos días en esta zona de España. Según el Ministerio de Sanidad, hasta el día de ayer había en la región 1.107 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, una tasa que supera con creces los umbrales de riesgo extremo. La variante Delta en su esplendor. Ya venimos con la agenda del fin de semana. Este fin de semana podemos escoger entre danza, teatro y cine. El actor Víctor Acevedo vuelve a meterse en la piel de La Palumbo en Molino Azul. La obra es una adaptación de Feroz, escrita por Ariel Sampaolesi. La entrada cuesta $10. Las funciones son el 16 y 17 de julio, a las 8 de la noche, en el Paradero Arte y Café de Ordesa. Y Andrés Crespo vuelve a la escena con un monólogo que se llama Nunca Fuimos Felices. La entrada cuesta $20. Las funciones empiezan desde hoy hasta el 7 de agosto a las 20:30 en la Casa Ciro Fabián. El Estudio Paulsen estrenó Amarillo, una obra de teatro sensorial de múltiples versiones y posibles plataformas. El valor de la entrada es de $15. Las funciones podrán verlas hasta el 24 de julio en sus instalaciones del barrio Las Peñas. Y Mandala es una obra de danza contemporánea que surge de la exploración de ciclos. Estará en cartelera desde hoy hasta el domingo en Espacio Muégano Teatro en la Zona Rosa de Guayaquil. Les recuerdo que deben ir temprano porque todos estos espacios se están rigiendo con el aforo mínimo permitido. Y no se olviden de las mascarillas. Enseguida las noticias favoritas de Fernando. Claro que me gusta, porque hoy comienza a jugarse la última fecha de la primera etapa de la Liga Pro Serie A. El Técnico Universitario y la Liga de Quito se enfrentan en el Estadio Bellavista a las 19 horas y los partidos que definirán la etapa, el de Manta Fútbol Club y Emelec y el de Barcelona contra el Macará, se disputarán el día domingo en horario unificado a las 15:30. ¿Algún pronóstico, Fernando? El bombillo siempre, siempre por el bombillo. Y esto, Marisa, ojalá no me equivoque en esta ocasión. A dos etapas de terminar el Tour de Francia, el ecuatoriano Richard Carapaz se consolida en la tercera ubicación de la clasificación general. La prueba culmina el día domingo en París. Muchas gracias a Richard Carapaz. Ahora toca prepararse para las Olimpiadas. Y ya que vamos a hablar de este tema, el número uno del mundo en el tenis, Novak Djokovic, confirmó su participación. Esta sería su cuarta Olimpiada. El serbio aspira a ganar en Tokio su primer oro olímpico. Como lo recordamos, obtuvo bronce en Pekín. Yo no me acuerdo. Creo que usted ni siquiera nacía, Maris. Bueno, con esto terminamos la actualización de noticias en La Clave. No olviden conectarse el día lunes a las 7 a.m. Y tampoco olviden que si tienen alguna sugerencia o alguna denuncia, recuerden que este es su espacio. Pueden escribirnos y contactarnos a través de nuestro número de WhatsApp, que ya va a aparecer aquí abajito en su pantalla. Y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como canal Armonía TV. Recuerden siempre que en la opinión está la clave. Que tengan una feliz tarde.